Saludos amigos, nos encontramos aquí en las instalaciones de Depósito Dominicana. Es un estudio magnífico, impresionante, modernísimo. Es un estudio donde podemos ver toda la magia de la televisión en tiempo real. Miren señores, lo que hemos visto aquí en el través recorrido que hemos hecho con Luz García y con una serie de personas que trabajan en la producción, es algo increíble. Este estudio cuenta con todos los estándares internacionales y podemos decir que es un estudio perfecto para cualquier tipo de evento. Iba. Grandiosa, maravillosa, me llena de mucho orgullo. Hace un rato, cuando tuve la oportunidad de recibirlos a ustedes y contarle un poquito de mi experiencia, vivir de primera mano la actitud, la emoción, los sueños de los participantes y de los familiares, para mí es una experiencia que me va a marcar y se va a quedar siempre en mi corazón. Bueno, yo contento, feliz de volver a la televisión. Con más de 8 o 9 años que no estaba en un proyecto ya fijo, ¿no? Volver con El Gigante, con The Voice, es un gran compromiso, un gran honor unirme a este gran equipo de Pro Capital Studios, con gente como Angie Rodríguez en lo que es la producción general, yo en la dirección general, Edgar en lo que es la postproducción. Tenemos un gran team, Edwin Beliar con el tema luces, sonido y pantallas, gente como Paulinho, que es un gran diseñador de luces brasileño. O sea, aquí se ha escogido muy bien el equipo para hacer este gran proyecto, que por exigencia de lo que es la franquicia, ¿no?, exige un equipo súper con un gran estándar, y yo ser parte de ese equipo me siento súper orgulloso. Una experiencia muy muy impactante con el tema de todas esas voces que tenemos en el país con mucho talento, poder ser parte de ese equipo que le da esa oportunidad a esa persona. Muchas historias, muchos sentimientos encontrados. Yo sé que el dominicano y la familia dominicana, que es algo que yo siempre enfatizo, que me encantaría volver a la televisión con un proyecto que cautive y que siente a la familia delante de la pantalla, creo que lo estamos logrando. Para mí es una consagración, porque realmente una persona con mi trayectoria, con la experiencia que te va dando el tema de la televisión, siempre sueña con tener proyectos grandiosos de esta magnitud. Y una vez lo soñé estando en México, he hecho muchísimo la anécdota de que dije, caramba, si The Voice estuviera en mi país, y pasó, y soy la presentadora. Y de verdad que me llena de mucho compromiso, pero de mucha emoción también. El caso de The Voice, tal como ustedes han podido observar, es un escenario magnífico. Se trata de un lugar donde podremos tener un espectáculo, podemos esperar un espectáculo de lujo. Así que gracias a los ejecutivos de The Voice por este recorrido por el lugar. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicanidad. GenteRD.com